Hey, hey chicos, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Qué hay, Alfonso? Bienvenido. ¿Qué hay, Jos? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Will? What's up? What's up? Buenas noches. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar. ¿Qué me cuentan, chicos? ¿Sí se escucha bien el audio? ¿La música? ¿Se escucha bien? Dice Edgar, ya se ve un guapo en la pantalla. Ay, gracias, Edgar. Dale, ya ven que le gusta a uno jotear y le mueven la cuna. ¿Ven? Ven que la niña es inquieta y le hacen cosquillas. No manche, no. Yeah, estoy emocionado el día de hoy, chicos. Este proyecto ya va a empezar a tener forma en el stream de hoy. Bienvenidos, chicos. ¿Todo bien? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal les fue en su semana? ¿Saben qué me falta? Abrir mis referencias. Eso es lo que me falta abrir. Dice Will, se escucha perfecto, casi me duermo, pero no me puedo perder este episodio, estará bueno. Tienes razón, ¿eh? Va a estar bueno. Ahorita ya vamos a ver las bases del 3D. Vamos a ver qué es lo que podemos lograr con esto. De hecho, a ver, depende de cómo avancemos con la parte del acomodo y eso. Pero tal vez, solo tal vez. Ya, al final de este stream podamos ver la geometría de nuestra criatura, de nuestro esqueleto que tenemos aquí para el final. Tal vez. Si todo va de acuerdo al plan, tal vez ya. Y en el siguiente stream, si llegamos hasta esa etapa en este stream, en el siguiente vamos a armar una escena chida, una escena bonita, para ver para pues hacer un render cool, ¿no? Un render que podamos, ya saben, ¿no? Subir a las redes para levantarnos un poquito el ego, que ya saben que nosotros los artistas vivimos del ego, como la gente piensa, que comemos likes. pero para las historias y eso, pero van a ver, va a estar padre. Dice Edgar, dicen las malas lenguas que por acá en mi ciudad harán que gane Morena para presidente municipal y que con eso lo arrestan por fechorías durante la campaña. Oh, rayos, eso suena importante. La verdad, si les soy honesto, chicos, casi no sé de política. Sé que debería más, que es mi labor ciudadana, pero la verdad no es un tema que me emocione mucho tocar, pero pues no sé. Ahí, voy a tratar de informarme un poco más. Dice Edgar, ¿cómo que tú no vives de follows en Instagram? No, chicos, no. Desgraciadamente, hay una cosa que me gusta demasiado y que sin ella me muero, que es comer, ¿verdad? Y pues, desgraciadamente los follows y los likes no compran tortitas o taquitos. Si así lo hicieran, estaría súper. Pero sí, vamos a darle aquí. Ay, ¿dónde están mis referencias? Ya las encontré, no las encontraba. Aquí está. Okay. Así que en este stream las vamos a necesitar bastantito, bastantito. Ok, déjenme pasar esto para este lado. Que no nos estorbe. Y listo. Ok, chicos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Empezamos? ¿Quieren platicar un ratito antes de empezar? Acabo de cenar, entonces vengo con energía.
Ustedes también, varios de ustedes también se agarran el stream para cenar, ¿cierto? Para cenar aquí mientras ven los pininos que hago en estos proyectos. Ahorita que volví a abrir el archivo, hay veces, no sé si les pasa, y es común que pase, de hecho es bueno que pase, que abren los archivos y como que ya no les gusta, ¿no? Así, así pasa, es común, chicos, no se agüiten si les pasa. Pero en esta ocasión lo abrí y estaba esperando que no me gustara o que hubiera algo por ahí que no me tuviera conforme, pero no, la verdad es que creo que lo hicimos muy bien aquí, chicos. Dice Edgar, nomás que no te dé el mal del puerco en el stream. No, no, para nada, chicos. Aquí ya andamos al 100. Al 100 para darle. Es más, vamos a empezar. Déjenme, les comparto mi pantalla, que si no, ya ven que luego se me olvida. Ahí está, chicos. Dice Will, yo ceno a las 6 de la tarde. No manches, si no te da hambre. A mí, el problema es que yo, lo último que tengo que hacer, o en las últimas horas de sueño, es cenar. Porque si no, luego en la noche me da hambre y no puedo dormir con hambre. No, no, no puedo. De plano es algo que para nada puedo hacer. Dormir con hambre, nada. Como que mi cuerpo siente que se va a morir si se duerme con hambre o algo así. Entonces sí tengo que cenar. De hecho, por ejemplo, los miércoles que ceno antes del stream para que no me dé hambre durante el stream, porque se siente regacho. Todavía después del stream, antes de dormirme, me echo, no sé, unas galletitas o algo, porque si no luego me ruge la panza y no, no puedo dormir. Dice Will, no, yo soy al contrario, si como no duermo, es como meterle más gasolina al cuerpo. Oh, ya veo, ya veo. Sí, entiendo, entiendo. Sí. Sí, no, a mí sí, en la noche así ceno y ya me empieza a dar sueñito. Pero como que con el stream no me pasa. Yo creo por estar trabajando o porque como que lo asocio a mi trabajo. No me pasa. Pero bueno, chicos, entonces, como vimos en el stream pasado, vamos a hacer una recopilación de lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? En nuestra escena solamente tenemos dos objetos. Nuestro objeto de stroke, que contiene todos nuestros trazos, tanto los de sketch que hicimos, los de línea, como los de... Déjenme voltear el ventilador que hace un buen de calor. Ahí está. Vamos a tener los trazos, tanto los de sketch de nuestro dibujo que hicimos, como los de la línea limpia, ¿no? Los que hicimos el stream pasado. Y vamos a tener nuestra cámara, ¿no? Que es lo único que tenemos, ¿no? Nuestro objeto de Grease Pencil y la cámara, ¿no? Ahora, dentro de nuestro objeto de Grease Pencil, como pueden ver, vamos a tener tres capas, ¿no? Ahorita. Vamos a tener la capa de nuestro sketch, ajá, que es donde hicimos el boceto de nuestra criatura, que al inicio lo hicimos medio sucio, pero ya luego lo pasamos a limpio en la misma capa. Vamos a tener otra capa, que es nuestra capa limpia, donde están nuestros huesos y todo eso, excepto los dientes, ¿no? Porque esos los hicimos en otra capa. Ajá. Y vamos a tener nuestra capa de los dientes, ¿no? En donde pusimos únicamente las piezas dentales de nuestro objeto. Ajá. Entonces la de Sketch la vamos a bloquear y la vamos a ocultar, porque pues la verdad ahorita no la vamos a estar utilizando. Y vamos a dejar desbloqueada la de dientes y la de clean, ¿no? La limpia, que es nuestra capa. Y aquí lo que vamos a hacer es que, si se fijan, si salimos a modo objeto y seleccionamos nuestro objeto,
Tenemos nuestros trazos que al final de cuentas en Blender sí los vemos como geometría. Dice Edgar, yo puedo pasar medio día sin comer, puedo vivir a base de agüita. No manches, no te hagas eso, Edgar. Dice Alfonso, hola Carlos, saludos desde Chile. ¿Qué hay, Alfonso? Saludos hasta Chile. Qué bueno que nos pasas a visitar, bienvenido. Dice Héctor, solo vengo a saludar antes de irme. Saludos, profe. ¿Qué pasó, Héctor? Quédate un rato, vamos a janguear aquí. Pero bueno, si te tienes que ir, mucha suerte. Aquí ya sabes que se queda grabado en el canal por si quieres ver lo que hicimos aquí, que va a estar muy, muy padre, ¿eh? No te recomiendo irte, pero si tienes que hacerlo, adelante. ¿Sale? Entonces, vamos a tener aquí, como pueden ver, se interpreta como geometría. Y si nos movemos en 3D, tenemos en nuestros trazos, tenemos pues un grosor y tenemos un volumen en cada uno de nuestros trazos. Sí, muy, muy delgadito ahorita, pero lo tenemos, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y también tenemos el origen. Es muy importante ahorita que veamos el origen de nuestro objeto. ¿Sale? Por origen me refiero a que el centro de rotación ahorita de nuestro objeto es este puntito que vemos. Ajá. Entonces, si nosotros intentamos girar en modo objeto nuestros trazados, ajá, como pueden ver, van a girar alrededor de ese punto. Ajá. Ahora, también para otra cosa que nos sirve este objeto es, bueno, no este objeto, sino este punto de origen, no es solamente para la rotación. También sirve para muchas cosas, entre ellas el uso de modificadores. Modificadores como el modificador de mirror. Ajá. El modificador de mirror lo que va a hacer es reflejar nuestro modelo o nuestro objeto en el eje que nosotros le digamos. Entonces, vamos a activar ese modificador de mirror. Y como pueden ver, ahorita, por default, nos lo refleja en el eje X. Y nos lo está reflejando con respecto al punto de origen de nuestro objeto. Ajá. Aquí, antes de continuar, voy a borrar ese modificador. Voy a entrar a modo de edición. Voy a seleccionar esta parte y la voy a borrar, las letritas que hicimos el stream pasado, nada más para que no nos estorbe. Entonces, sí, igual, si vuelvo a activar el modificador de mirror, nos lo refleja en el eje X por default. Aquí tenemos los ejes en los cuales se va a reflejar nuestro objeto. Ahora, también podemos cambiarlo, por ejemplo, reflejarlo en el eje Z, ajá, o en ambos ejes, ¿eh? Y con esto, fíjense, ya hacemos cosas muy padres, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer, no sé, una pared con esqueletos, ahorita ya fácilmente la podríamos hacer, ¿no? Ajá, estos modificadores están muy padres. Puedo desactivar un eje para que solamente se quede en el eje que yo le estoy diciendo. Y en este caso, lo que vamos a querer hacer, a ver, espérenme, que no me está activando el speech chat y no los escucho. Ahí está, a ver, mándenme un mensajito para ver si ya se activó. Dice William, de hecho, Edgar, yo también puedo pasar mucho tiempo sin comer y el agua es muy buena. Ayunar es bueno para la salud, pero tienes que comprenderlo a fondo. Sí he escuchado de eso, sí he escuchado acerca de eso del ayuno y el ayuno intermitente y eso, pero también sabía eso, Will, que debes de comprenderlo como bien, bien a fondo, porque si lo haces mal, sí te puedes causar un daño medio gacho. Pero sí, sí, sí sabía eso. Ahí en un futuro lo investigaré, ¿sale? Entonces, aquí lo que quiero hacer es desactivar todos los ejes, pero activar el eje Y. ¿Sale? Como pueden ver, también podemos utilizar otro objeto como referencia para nuestro reflejo. Ahorita, si nosotros activamos ese eje Y, ajá, como pueden ver, pareciera que no pasa nada. Pero en realidad sí está pasando algo. Fíjense,
Si yo entro a modo edición, tomo alguno de estos huesitos, ¿ah? Por ejemplo, vamos a tomar este de aquí y vamos a moverlo en el eje Y. ¿Ya vieron? Ahora ya tengo ese huesito, pero duplicado del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esto, chicos? ¿Eh? Y así puedo empezar a agarrar todos estos huesitos de aquí y moverlos en el eje Y para ir armando el esqueleto de mi criatura. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven esta técnica? William, brujería. Dice William, brujería. Y fíjense, si me voy a modo objeto. O sea, fíjense cómo nada más moviendo un par de huesitos, ya la cosa agarra otro look. Ya agarra otra onda. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Los leo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? ¿Ah? Cuando yo vi esto, igual dije como Will, brujería, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué? Esto se está descontrolando. ¿Ah? ¿Qué tal? Una nota, chicos, esto solamente funciona con versiones de Blender arriba de la versión 2.8. ¿Sale? En teoría, las versiones 2.70 y tantos, que tienen en Jagger's Pencil y todo eso un poco más desarrollado, también las tienen. De hecho, el curso que yo vi de esto se hizo en una versión, creo que es la 2.79. Pero la verdad, las herramientas todavía no estaban tan amigables. Entonces, yo recomiendo utilizar las versiones más actuales de Blender. En mi caso, ahorita ya estoy trabajando con la versión 2.93, por si les interesa tener la misma versión que yo. Y pues las herramientas, como han visto a lo largo de estos streams, son súper, súper amigables. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vieron esto, chicos? ¿Cómo ven esto? Dice Josk. Genial, ¿no? Está súper. Y entonces prácticamente lo que vamos a estar haciendo en este stream ahorita es acomodar nuestros huesitos que hicimos. Y como ya tenemos la vista de perfil, esto va a ser demasiado fácil, o va a ser muy muy fácil. ¿Por qué? Porque prácticamente ya tenemos un lado un lado hecho, ¿sale? Dice Will, el costillar se ve muy interesante. De hecho, es muy interesante. Y ahorita lo vamos a hacer aún más interesante. ¿Sale? Entonces, Les iba a hacer una broma, pero no. Se me hizo muy gacha. Les iba a decir, ok, chicos, ya vieron. Y eso fue todo para este stream. Pero no, dije, no voy a jugar así con sus corazones. Ajá. Pero bueno, entonces lo que vamos a estar haciendo es precisamente eso. La parte de la espina no la voy a mover, la quiero dejar así, como tal, como está. Pero la parte de las piernas, esta parte de la pelvis, la parte del cráneo, ahí sí la voy a manipular. Dice Rabani, ¿vas a hacer un tutorial de Line Art Modifier? Quiero hacer splash screens estilo Spider-Verse y el Line Art Modifier ayudaría. En el pronto tiempo o de momento, yo creo que no, porque todavía no estoy muy familiarizado con esa parte de los Toon Shaders, de Line Art Modifier y de todo lo que tiene que ver con render no fotorrealista. Pero sí tengo compré un tutorial, un curso apenas, acerca de específicamente eso. Render no fotorrealista, y planeo aventármelo y de ahí sacar contenido.
Ajá. Ahorita no podría recomendarte como tal tips para lograr el estilo de Spider-Verse. Es un estilo con el que no estoy muy familiarizado. Pero, ya saben, déjenmelo en los comentarios, insístanme y prometo, trabajar también en cosas así. ¿Sale? Sí, perdón si ahorita no te puedo ayudar mucho en esa parte, pero sí es algo que no he explorado. Pero sí me interesa. Sí me interesa bastante, entonces no te sorprenda que en un futuro, tal vez no muy próximo, pero sí en un futuro, tener algún tutorial o contenido acerca de eso. Dice Will, sin duda esto es como la base y es muy importante. Sí, entonces esta base que tengo de mi esqueleto, lo que hice precisamente en el stream pasado, me va a servir para todo eso. Brujería. Me Ajá, refería dice a eso. Ravenin, me refería a esas escenas de Spider-Verse donde se detiene la animación y hay una pantalla que es puro 2D. No la ubico bien, pero si me dejas tus referencias ahí en el Vale, Discord, César Zurita. la checo y ahí te Buenas puedo hacer noches, algunas Carlos. recomendaciones y así. Dice Mario, buenas noches, Carlos. ¿Qué hay, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Entonces vamos a acomodar nuestros huesitos, ¿no? Aquí una recomendación importante, utilicen sus vistas. Ajá, utilicen la vista, Ah, ok, y aquí ya quitaron esa opción. Oh, rayos. Bueno, utilicen sus vistas. Aquí, por ejemplo, la vista lateral, la vista frontal, etcétera, para que puedan ver lo que están haciendo bien y lo que están seleccionando. Que de hecho yo ahorita voy a eliminar esta cámara porque la verdad me va a estorbar. Y pues de todos modos podemos agregar en un futuro la cámara, ¿no? Entonces Vale, igual, de acuerdo, Ming. me voy a ir a el modo edición. A modo edición. Y vamos a acomodar esos huesitos. Aquí igual, chicos, tengo mis referencias abiertas. Entonces en cualquier momento puedo voltear a mis referencias y verlas para ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. ¿Sale? Entonces ahorita voy a separar los huesitos, ajá, de la espina para poder trabajar. ¿Sale? Igual el costillar. Ajá. Aquí lo que voy a hacer es tratar de seleccionarlo todo junto. Así. Lo voy a separar. ¿Ya vieron? Y ahí tengo las costillitas. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer con esas costillitas. ¿Sale? Voy a darle más espacio. Ahorita lo único que quiero es como separar las partes. Aquí voy a desactivar esta opción. Willy M. Está. Y este de aquí. Los voy a separar bastante para tenerlos como por piezas, como si fueran piezas de un. Este método, ¿saben a qué se me figura? No sé si en sus países, chicos, yo supongo que sí, pero hay unos esqueletos, precisamente esqueletos de dinosaurios, que venden que son rompecabezas, que vienen como en plaquitas de cartón. Y que se insertan así. Y puedes armar como todo el esqueleto. Ajá. Se me figura mucho hacer esa clase de rompecabezas. Entonces, si en algún momento hicieron esos rompecabezas, ya lo tienen del otro lado. Exacto, esas figuritas de dinosaurios. Es más, vamos a buscarlas. Para que las ubiquen los que no ubican esas figuritas. Están muy William, padres. XD, yo sabía que días. Déjenme ver si encuentro alguna imagen acerca Rabanes, de eso. que brillaban en la. Ajá, había algunos que brillaban en la oscuridad, otros que no, y así. Aquí está. No eran de cartón, eran de madera. Fíjense estos. Estos de aquí. Estos. ¿Ya vieron? Entonces siento que es más o menos como hacer eso. De hecho, prácticamente estamos haciendo eso ahorita, ¿no? Y está muy padre. De hecho,
No sé, tal vez es algo hasta psicológico o algo así. Voy a ir a que me analicen. Porque yo siempre quise uno de estos dinosaurios y nunca, nunca me lo pudieron comprar. Entonces es como de, no sé, tal vez inconscientemente lo estoy obteniendo ya de adulto o algo así. Si hay algún psicólogo por ahí, déjeme el análisis completo aquí en el chat. Exacto. Dice Ravanin. Ay, perdón. Ah, ok. Dice, diablos, no recuerdo mi usuario de Discord. ¡Rayos! Dice, ¿qué tal está tu inglés? Recuerdo haber visto un video donde habla de las pantallas 2D, pero está en inglés. Sí, bueno, entiendo bastante bien los tutoriales. De hecho, los cursos que consumo de Blender, por lo regular, están en inglés. Por si quieres pasarme. Si quieres pasarme ese video, si viste un video o algo así, mándamelo. Lo veo y si está como para un tutorial de un solo video en vez de una serie, tal vez lo meta entre alguna de las series que tengo planeadas. Pero si siento que es como un tema más amplio que requiere como su propia serie, sería mejor que lo hiciera así y saliera para que, pues más que nada para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿no? Y le saquen el mayor provecho. Dice, sabía, sí, las figuras de dinosaurios, sabía que dirías eso. Sí, estaban bien padres, que brillaban en la oscuridad, es cierto. Dice, yo aluciné con esas figuras cuando era niño. Dije, ¿qué es eso? Exacto, es que estaban bien padres, o sea, de niño como que te interesaban mucho. Lo que son esos y los dinosaurios, igual que metías en agua y se expandían, esos son como dos juguetes que siempre quise y nunca pude. Dice, somos dos, yo también no los pude tener. Venganza, exacto. Estamos obteniendo lo que queríamos, ¿no? Dice Rabani, acá en México salían en las galletas, exacto. Y se voy a tratar de recordar mi usuario de Discord. Sí, si no, en alguna de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, mándamelo por el inbox y ya ahí lo checo también. Me gusta que usen el Discord, porque así si yo no puedo responderlo de inmediato, pues tal vez otros usuarios pueden ahí ayudarles, ¿no? Aquí el Will es bastante activo ahí en el canal de Discord. Se rifa luego con los que tienen dudas ahí. Ok, entonces ahí tengo esas partes. La cabeza también la voy a dividir. Así como vieron el rompecabezas ese, igual con la cabeza. ¿Sale? Dice. Igual en el Pan Bimbo salían unas naves de Star Wars que se armaban igual. Sí, estaban bien padres. Dice Will para servirles. Yeah, ese es Will. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí fíjense, y ese es lo importante y po el por qué. Separé tanto los dientes como la quijada del cráneo. Porque fíjense, si de repente queremos, me voy a ir aquí a la vista lateral. Algo así. Y voy a seleccionar los dientes de abajo. Junto con la quijada. Algo así. Este no lo quiero. Y este tampoco. Está así. Ahí está. Y fíjense, aquí muy importante, chicos. También otra cosa que pueden hacer es, en vez de, ahorita yo tengo activada la opción de que me mueva mis objetos en un punto medio, pero también pueden moverlos y girarlos alrededor del cursor 3D. Ajá, acuérdense, para activar el cursor 3D, si es que no lo ven, pueden activarlo aquí en los overlays, en este menú que dice 3D Cursor. Ahorita lo tenemos aquí, entonces como yo activé aquí el que se gire alrededor del cursor 3D y ese cursor está hasta allá, pues si yo empiezo a girar, mi objeto se va a girar alrededor del cursor 3D, ¿sale? En vez de alrededor de... Pues sí, en vez de alrededor de mi objeto. Pero algo que puedo hacer es que puedo pasar mi cursor 3D aquí a algún punto en el que yo quiera rotar. Esto lo puedo hacer con control y clic, perdón, con shift y clic derecho del mouse y ya puedo girar mi objeto como yo quiera. Y fíjense. ¡Ja, ja, 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 ja!
Perdonen el mal chiste, chicos, pero ahí, fíjense. Y ahí tenemos nuestro cráneo. ¿Cómo lo ven, chicos? Yo cuando vi esto estaba, como dicen los españoles, estaba que flipaba. ¿Sale? Ahora sí. THONY Clash. Dice Tony, hola amigo, tanto tiempo. ¿Qué hay, Tony? ¿Qué pasó? Te extrañábamos aquí. ¿Dónde andabas, eh? ¿Andabas de loquillo o por dónde andabas? ¿Nos andabas poniendo el cuerno con otro stream? Rabanin. No te creía Para así, no te Rigging. creía así. Donny Rossi N. Dice Rabanin, igual para rigging de Grease Pencil les recomiendo el canal de Juan y Babas. Oh, cool, lo voy a checar. Dice Dani, hola, ¿qué hay Dani? ¿Cómo estás? Donny, perdón, Donny. Dice Redmat, no, lo que me perdí, recién llego. Uy, ¿ya ves? ¿Ya THONY ves, Clash. Red? Les voy a empezar a pasar lista al inicio del stream, ¿eh? Ay, Tony. Dice, hoy me enteré que mi novia me engañaba. Rayos, cuánto lo siento, Tony. Redmat, F. No, pues desde acá todo mi apoyo. Sé que son tiempos difíciles, pero y que se siente muy gacho, pero mira, fíjate, si no se dio cuenta de lo que tenía contigo, no valía la pena. Así que tómate tu tiempo para sentir y para sanar, pero no te dejes caer. Cualquier cosita, acá estamos para apoyarte. Lo siento mucho. Ok, chicos, entonces voy a empezar precisamente con con el costillar. Ajá. Voy a manipularlo aquí. Lo voy a seleccionar. Esperen, déjenme cambiar el modo de selección. Select lazo, mejor. Voy a irme a modo edit y voy a THONY Clash. seleccionar el costillar. Gracias, amigo, valoro. Sí, lo siento mucho, Tony, pero pues ya sabes, cualquier cosita o algo, aquí estamos, ¿sale? Espero este stream te sirva y aunque sea como distracción y pues canaliza todo eso en buena energía y trata de que todos esos sentimientos que ahorita tienes, pues salgan de la mejor manera posible, ¿no? A mí, la verdad, tal vez sea porque soy un obsesionado con el trabajo o con lo que hago, pero cuando me siento mal, me pongo a dibujar o a tratar de hacer algo aquí en Blender o algo así para distraerme. Y ha habido veces en las que de plano nada funciona, es natural, pero la mayoría de las veces me ayuda bastante, bastante. Entonces, si eso te puedo recomendar, y te sirve, espero que lo tomes. ¿Sale? Entonces, ahorita mi costillar lo voy a pasar hasta acá, hasta este lado de acá, para manipularlo. ¿Por qué? Voy a pasar mi cursor 3D aquí a uno de los puntos del costillar, ya saben, con Shift y clic. Ajá. Y algo que podemos hacer. Ah, esperen. Aquí en el 3D Cursor. Ay, ¿dónde era? Voy a hacer Shift y clic. A ver, denme minutito. Aquí. 3D ¿Cómo le hacía para que quedara pegado a ese eje? ¿Cómo era? Ánimo, compañero, no. Dice yo, ánimo compañero, no estás solo. Sí, no estás solo, Tony. Aquí estamos. Ok, entonces aquí. Ay, ¿cómo era ese? Voy a darle Rossi aquí a N. Face. A la wea, mi perro. Dice Donnie. William. La wea, mi perro casi me roba la comida. ¡Rayos! Dice Pixa, la venganza será consumada cuando lo mandemos a imprimir en 3D. Yeah, sí. Así será. Bueno, si no encuentran como yo.
esa opción de... Pero déjenme desactivar aquí un addon que me está estorbando un poquito para irme a las vistas. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si no, pues pueden usar sus vistas, ¿no? Con Shift y clic. Ahí ponen el cursor y luego nos podemos ir a la vista frontal y Shift y clic para ponerlo ahí. Entonces, ya que lo tengo ahí mi cursor 3D, puedo ocupar esta herramienta que se llama Bend. Ajá. Como pueden ver, el atajo de teclado es Shift W. Y esta herramienta lo que hace es que si la activamos, Shift W, va a torcer nuestra selección. Ahorita la tuerce medio raro porque estamos en una vista rara. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la vista frontal y le damos Shift W, fíjense. Ahí la empieza a torcer. Y ya tenemos curveado nuestro costillar. Como ven. ¿Ah? También la voy a rotar un poquito. Voy a escalarlo un poquito también. Y voy a darle Shift W otra vez. Entonces, ya que tenemos el costillar así, nada más es cosa de volverlo a... Está. ¿Sale? Si de repente sienten que no está lo suficientemente grueso, podemos igual rotarlo y Shift W para doblarlo. Está. ¿Sale? Igual podemos hacerlo desde arriba. Ah, Shift. William M. Genial. Dice Will. Genial. ¿Verdad? Está súper, ¿no? Sí admito que de repente funciona algo extraño esta herramienta, entonces hay que como agarrarle un poquito la onda, es medio caprichosa, porque depende mucho de dónde esté nuestro cursor. ¿Ah? Entonces hay que tenerle paciencia. Y también lo que podemos hacer es, pues, tan fácil y tan sencillo como seleccionar las partes individuales y acomodarlas manualmente. Dice, ¿por qué usar un programa 3D para hacer diseños 2D? Es que no estamos usando un programa 3D para hacer diseños 2D, más bien estamos haciéndolo al revés. Estamos utilizando diseños 2D para... O más bien herramientas 2D para hacer diseños 3D. Aquí está. Ahí. Aquí Alex está. Valera, ¿qué onda hace ABOD? Dice Alex, ¿qué onda? Acabo de llegar, gente. ¿Qué hay, Alex? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Alex Valera, de que me perdí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ven eso, chicos? Ahí creo que el costillar está muy delgadito. Vamos a... Josué cambiarlo Tavares, un poco. ya lograste tu meta. Dice Josué, ¿ya lograste tu meta de horas en YouTube? Sí, ya monetizamos, de hecho. Ahorita pues vamos lentito, todavía no monetizamos mucho. Pero, sí, ya tenemos las 4.000 horas, chicos. Y la última vez que chequeé ya éramos 2.180 suscriptores. Así que vamos bien, chicos, vamos bien. Josué Tavares, qué bueno.
Ese Josué, qué bueno. Gracias, gracias, Josué. ¿Ah? Y aquí está esto. Sí, como te decía, fíjate, y lo primero que hicimos, no sé si nos llegaste a ver en streams pasados, pero lo que hicimos fue dibujarlo en 2D primero con las herramientas de dibujo 2D de Blender. Y ahorita estamos utilizando esos trazos que hicimos para acomodarlo en un ambiente 3D y poder crear un modelo de manera más rápida o más intuitiva, ¿no? Y ya así cuando saquemos el render y que hagamos otras cosas más padres, pues el workflow es mucho, mucho más rápido. Por ejemplo, ahorita llevamos tres streams de alrededor hora y media cada una, contando el sketch y todo eso, y que estamos platicando y todo. Entonces, pues llevamos más o menos como 4 horas y media en la creación de este proyecto. Que pues si le quitamos que estamos platicando, que les explico y todo eso, pues fácil esto se podría hacer, no sé, en 2 horas o inclusive menos, ¿no? Y vas a ver que el resultado va a estar muy, muy subido de nivel. ¿Sale? Ah, otra cosa que pueden hacer aquí, chicos, en caso de necesitarlo, es incrementar el grosor con esta herramienta de Radius, que se activa con el comando Alt S. Esto lo que va a hacer es que ustedes pueden presionar Alt S y cambian el grosor de la línea o de, pues sí, del trazado que nosotros teníamos. Entonces, tal vez aquí en huesos como los del costillar no sea tan necesario. ¿Por qué? Porque pues son huesos delgaditos, pero pues en huesos como los de las piernas, etcétera, pues tal vez ahí sí haga falta, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el costillar. Ahora vamos a pegar esta parte de la escápula. Igual si es necesario, pueden igual presionar, posicionar más bien su cursor 3D en donde ustedes lo necesiten, por ejemplo aquí arribita. Y este huesito de aquí podemos igual doblarlo, ¿no? Con Shift W. Un poquito, nada más un poquito, y vamos a girarlo alrededor de esto. ¿Sale? ¿Para qué? Para que se integre de mejor manera al costillar. Redmat, Lime. Ay, perdón, chicos, estornudé. Dice Osva, al fin he regresado, me pondré al día. ¿Qué hay, Osva? Bienvenido, bienvenido de nuevo. Dice Donnie, mi perro no se rinde, me quiere seguir robando la comida, pobrecito. Tiene hambre, dale poquito. Dice Rabani, una cosa que nadie menciona sobre el modo edición. Ni siquiera tú en tus tutoriales, es que si seleccionas un trazo o puntos, usas Alt S0, el trazo desaparece. Buenísimo cuando usas materiales con el fill. Ay, a ver, Alt S0. Donny Rossi N. Bueno, le doy un. No, ¿no será Alt O? ¿Alt O? No. Bueno, yo los escondo con H. Con H escondo los trazados y con Alt H los vuelves a mostrar. Pero no sabía ese que me decías. ¿Vale? Ahí está. Vamos a la vista superior. Vamos a girarlo. Sí. Aquí es un buen hueso para cual hacer el Alt S para subir el grosor, para que se vea más volumen en ese hueso.
Dice, ya entré al Discord, pero dice que necesito 10 minutos para postear. Sí, dale, dale chance. Y no te olvides, en las reglas hay un mensajito al que debes de reaccionar para que te dé acceso a todos los canales que tenemos. Dice Redmat, la implantación de Grease Pencil abre un mundo de posibilidades, de hecho, permitiendo combinar técnicas tanto del entorno 3D como en 2D. Exactamente. Dice Shift W para... ¿Es atajo para qué herramienta? Para la que nos... Perdón, para la que nos permite doblar para esta de Bend. Ajá, si te fijas el atajo es Shift W. Y esa lo que va a hacer es que dependiendo de donde esté el cursor 3D, si le das Shift W, va a doblar o a... Sí, a doblar lo que tengas seleccionado. Vale, a ver, denme un minutito, chicos. Voy a sonar la nariz, que como que están quemando algo acá afuera y me da alergia. Josué Tavares, no se escucha. Redmat, no. Ah, perdón, chicos, perdón, chicos. Perdón, es que como apagué el micrófono. Pero a ver, dice, lo de alt 0 es que cuando usas, por ejemplo, un círculo con fill, pero quiere que no tenga un borde de un lado, puedes seleccionar solo esa parte de borde y ya. Tendrás el link a la página del manual de eso para ver cómo hacerle bien. O un tutorial o algo así. Para checarlo, porfa, si lo tienes, mándamelo a alguna de mis redes para checarlo y ver si así en otros streams lo checamos. Dice Josué, ¿sabes algo sobre las mejoras que le hicieron al Circle de la última versión de Blender? No sabía de hecho, pero yo lo veo igual. Aquí en el dibujo, en el modo de dibujo, lo veo bastante igual. A menos que te refieras al modo, al modo polígonos, en Object Mode, Add Mesh Circle. Pues yo lo veo igual. Si tienes la página del manual, la checo y en el siguiente stream vemos eso. ¿Qué les parece? Ya se escucha, ¿verdad? Estás registrado en Josué Tavares. Me refiero al motor. Ah, The Cycles. The Cycles. Ah, no. No, no, no. The Cycles no. Ahorita como mi tarjeta gráfica como que no es muy compatible o como que está peleada con Cycles. Entonces no. No he checado mucho de Cycles, me he concentrado un poco más en Eevee. Pero sí, eso del Cycle X está. Se ve que va a estar muy, muy bueno. Más que nada son tips. Bueno, son como mejoras en velocidad, ¿no? No tanto en uso. Dice Rabanin, como decía, no lo he visto en ningún lado. Yo solo entro en modo edición y seleccionar pon puntos. Solo le doy a los puntos que quiero. A ver, vamos a modo de edición. Edit mode. A ver, vamos a cambiar a selección de puntos.
Y a ver, vamos a seleccionar esta parte. Y es... Dijiste es control A... No, es Alt, S y 0. Alt, S... 0. Ah, ok, ya entendí. Es que lo que tú haces es escalarlos, ¿no? Sí, porque Alt, S... Lo que hace es precisamente eso, cambiar el grosor de tu trazado. Entonces, si le pones Alt S y después pones 0, lo que pasa es que escalas tu línea hasta pues 0, supongo. Bueno, eso es lo que yo. El resultado que yo obtengo. Ajá. Dice render, sí. Sí, les decía, de Cycles no he visto mucho. Sí, es que ahorita mi tarjeta gráfica está medio chafita. Desde la vez que quemé la otra no me he recuperado. Compré una un poco más económica, pero como que no jala bien la tarjeta gráfica que tengo ahorita con... con Cycles. Ok, entonces vamos a seguir con este huesito de aquí. Y como pues, si tienen estos cachitos de aquí, que de repente lleguen a ver, los pueden eliminar. Así. Y aquí podemos igual en vista frontal ir inclinando, por ejemplo, esos huesitos a como nosotros lo requiramos. Dice, así es, como decía, eso de escalar a 0 funciona de maravilla para cosas con fill, como orejas o partes de brazos. Sí, sí, está cool usarlo así. Rabanín, ya te está, dejé. Dice, ya te dejé el link en Discord en la parte de inspiración. Vale, vale, vale. Ahorita que acabe el stream, o si no, mañana lo checo. ¿Ah? Ok, aquí voy a utilizar el cursor 3D para moverme. Para girar esto. Algo así. No tanto. Ahí así. Ahora esta. Aquí, por ejemplo, en este huesito, en estos huesitos que son huesos grandes, podemos igual presionar Alt S. Y hacerlos un poquito más gruesos. Ah, y así tener más volumen en el hueso. ¿Ya vieron? Igual en este. De aquí. Oh. Ahí está. Ahí así. Ahorita no me voy a preocupar como tal por la pose, porque como estamos trabajando en simétrico, si empiezo a querer establecer dinamismo o algo así, pues nada más voy a complicarme la vida. Ya vuelvo XDD. Dice Donnie, ya vuelvo, ¿sale? Ahorita nos vemos, Donnie. Ahí está. Ah, ahora. Con esta partecita de aquí, voy a tener esta parte de aquí así y la voy a pasar para acá. ¿Vale? Y voy a presionar Alt S para aumentar el grosor de esa parte, el volumen. ¿Ah? Fíjense que es bueno cambiar el volumen porque así cambia la variación. ¿Ya vieron? Ahí va esto. Esto ya está tomando forma, bastante chida. Okay. Dice, lo de escalar a cero es especialmente útil en brazos rigueados, porque mucha gente lo que hace es crear el fill aparte, pero cuando lo posas el relleno a veces se salen cambios, así se mantiene adentro. Ah, ok, está cool. Estamos hablando de riggings en 2D, ¿no? Supongo. Ahora, con esta parte de la pata de nuestro canino, dibujé prácticamente nada más un dedo. Si ustedes ven la referencia, les pongo la referencia.
Red Mat. Lo de Blender Cloud. Déjenme, les pongo la referencia aquí. A ver cuál era. Miren, por ejemplo, aquí en las... Miren, en esta. Como pueden ver, son como los cuatro dedos frontales. ¿Ya vieron? Entonces lo que voy a hacer es duplicar esos cuatro para crear pues la pata, ¿no? Ajá. Entonces voy a hacer eso. Voy a poner acá. Para poderlo ver. Y vamos a crear esa partecita, ¿sale? Entonces voy a duplicar las cuatro veces, ¿no? Shift D. Shift D. Y Shift D. ¿Sale? Entonces voy a irme a la vista superior. Bueno, a ver, esperen. Así. Voy a irme a la vista superior. Y va a ser... Shift D, el eje Y. Brian Hernández. Hola, perdón. Shift por D en el eje Y. 2. Shift D en el eje Y. 3. ¿Sale? Y entonces voy a agarrarlas así, girando con mi cursor 3D desde aquí. Las voy a girar tantito. Las voy a ir acomodando. A ver, vamos a probar otra forma desde aquí mismo. Ahí. No, sí. Mejor así. No creo que esa es muy separada. Algo así. Sí. Algo así. ¿Ya vieron? Ahora tal vez estos del centro. Estos dos. Deben de ser un poquito más grandes. Así. Y en general todos. Vamos a juntarlos un poco. Algo así. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Nada más se me fueron para arriba. Los escalé. Ahí así. ¿Ya vieron? Igual podemos seleccionar todo eso al TC para hacerlos un poquito más gruesos. Y ya los podemos acomodar aquí así. Este huesito de aquí. Brian Hernández, te está quedando. Vamos a dar al S. Ahí así. Y a este de aquí. Al S también. Para darle grosor. Vamos a ver, a darle un vistazo. ¿Ya vieron? ¿Qué tal, eh? ¿Qué opinan de esto, chicos? Creo que los hice muy gruesos. Al TC.
Dice, hola, perdón por no estar hoy, es que fue pesado mi día. Ah, no te preocupes, Brian, no te preocupes, espero que te distraigas ahorita, que le des al chill un rato, ¿sale? Vamos a chilear aquí. ¿Ok? Y como pueden ver ya, la parte de el frente ya está lista. Aquí, déjenme arreglar esta parte. A pegarlo un poquito. Brian Hernández. Hasta mañana, Bromi. Algo así. Ahí está. ¿Sale? Dice, hasta mañana, bro, me tengo que acostar. Sale, Brian, no te preocupes, descansa. Dulces sueños. Sale, nos vemos la siguiente semana, cuídate mucho. ¿Ok? Y ya está, está la parte de enfrente ya está. Sale, ahora vamos con la parte de atrás. Sale, vamos a empezar con la pelvis. Sale. Déjenme cargar la referencia de la pelvis. Creo que de la pelvis no tengo una muy buena referencia. Vamos a buscar rápidamente una en Pinterest para ver cómo es la pelvis. Josué Tavares, ¿qué harás para la? Dice José Tavares, ¿qué harás para la cabeza? ¿Cómo unirás eso? Ah, ahorita van a ver. Ahorita van a ver. No se me. No se me desesperen, ¿sale? O sea, estoy dejando lo mejor para el final. Dice, ¿un grid? Nope. Van a ver, van a ver. Esta es la pelvis. De hecho, con la pelvis voy a hacer algo muy, muy similar a lo que voy a hacer con la cabeza. Entonces, nomás no se me desespere. ¿Sale? Brian Hernández, me voy a acostar en. En esta se ve bien la Hernández. pelvis. W. Dice Brian, me voy a acostar en un rato. Ok. ¿Sale? Cualquier cosita, ahorita tú nos avisas para darte las buenas Lanza un noches. hechizo. Josué Tavares, estoy respetándola. Ahí está. Josué Tavares, Dice Will, lanzará un hechicito. Dice Brian Hernández. Algo así, dice Josué. Estoy esperando la parte de la cabeza. ¿Lo harás hoy? Sí, yo creo que sí nos da tiempo. ¿Sale? Que la cabeza y la pelvis van a ser bastante similares. Porque si se fijan, son formas que no son como tal un reflejo. O sea, sí son un reflejo, son simétricas, pero que están unidas al centro. Ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sale? Nada más que tengo que agarrarle bien la onda a precisamente eso, la parte de la pelvis. Entonces aquí lo que voy a hacer es shift aquí. Igual con shift W voy a doblar la pelvis. Nada más que aquí me está. Ah, ok, ya vi. Déjenme. Aquí. Y aquí. Y shift W para doblarla un poco porque la pelvis es como curveada hacia adentro. Ajá. Y de hecho esta parte. Es la parte que va unida a la otra parte de la pelvis. Exacto. Sí, esta parte de aquí, esta de aquí y la parte de hasta atrás, esta de acá, son las que están unidas. Entonces, ahí lo que podemos hacer, chicos, fíjense. Ahorita estábamos seleccionando por trazos. Esto lo que hace es que si seleccionas una partecita, te selecciona todo el trazado.
que hiciste. Pero puedes seleccionar por puntos. Ajá. Aquí así. Y eso lo que hace... A ver, déjenme estos de aquí pasarlos. Los voy a borrar. Lo que nos da acceso es que, fíjense, si tú mueves el punto, se une. ¿Ya vieron? Ah, ahora, aquí, en el modificador, vamos a activar esta... Ah, no puedo activar el clipping en... Brian Hernández, no sentiste... No puedo activar el clipping en Mirror, pero no importa. Podemos hacer esto de aquí. Ajá. Esa es una, ¿no? Que es como la manera como cochina, ¿no? De hacerlo. O la manera no tan limpia de hacerlo. Ajá. Que de hecho podemos utilizarla, ¿no? Podemos aquí seleccionar como por línea. Acercarlo un poco más. Así para que sea como la caja pélvica. Y la pelvis se une en esta cresta de aquí y en esta de acá. Entonces ahí podemos seleccionar unos cuantos puntillos y unirlos. ¿Ya vieron? Y ahí ya tendríamos como la pelvis. Esa es una, ¿sale? Esa es una forma de hacerlo. Ahora, si ustedes quieren que quede como un poco más orgánico, lo que pueden hacer es, en modo de dibujo, con su herramienta de dibujo, pueden seguir dibujando aquí. ¿Ya vieron? Dice Brian, ¿no sentiste raro que no estuviera hoy cuando comenzaste? Sí, oye... Ya, tú eres por lo regular el primero que me saluda. Dice, ¿viste que Roberto tiene dos videos con Luisito? Sí, sí vi que lo entrevistó. No he visto ese, pero sí vi que lo entrevistó. Dice, True and Hero, ¿estás en Twitch al tiempo o eso no se puede? Sí se puede y lo intenté un tiempo, pero no me funcionó. Entonces ya me cambié 100% a YouTube. Dice, yo lo estructuraría con más formas como los dinosaurios. Exacto. Aquí lo que podemos hacer es dibujar como tal, con nuestras herramientas de dibujo. Aquí lo que voy a hacer es que en el... ¿En dónde era? Ah, ok. Aquí, en donde está el origin, que dice Stroke Placement, voy a cambiarlo a Stroke. De esta manera, lo que podemos hacer es dibujar. Y nuestro posicionamiento va a recaer en nuestra, en las strokes que nosotros tengamos. Fíjense, si yo uno de aquí a acá, va a utilizar los puntos entre las dos. Entonces aquí pueden hacer precisamente eso. Irse aquí y podemos darle así. Ahora. Siento que ahorita sería conveniente no hacerlo porque como estamos en Mirror, no está detectando los strokes que están del otro lado. Ajá. Entonces, por ahorita voy a dejar así flotando la pelvis, ya con la forma general. Ajá. Brian Hernández. Extrañala. Willy M. Voy a... Tremendo. A curvearla un poquito más. Nada más. Shift W. Y la voy a rotar un poquito más. Algo así. Ahí está. ¿Sale? Para que esté como la forma nada más. Y ya después la voy a unir. ¿Sale? Pero ya más adelantito. ¿Sale? Con la pelvis. Así la voy a dejar ahorita. Lo que trabajo con los otros huesos. Y ya luego regreso. También voy a darle Alt S para incrementar el grosor. Dice Brian, extrañé a la Family Muse. Oh, sí, también nosotros. Dice Will. Ok, eso es tremendo spoiler. Sí, es bastante, bastante spoiler lo que les hice, pero va. Dice Brian. Carita triste, pero con lentes, facherita, facherita. ¡Eso!
Eso. Ahora no traemos chisme, chicos. ¿Sale? Entonces aquí, en este huesito de aquí. Ah, igual, lo vamos a poner acá. Este es uno de los huesos más gruesos. Entonces voy a incrementar el grosor. Así. Algo así. Voy a poner mi cursor 3D aquí. Y aquí. Y lo voy a girar un poco. Ah, pero con respecto al cursor 3D. Algo así. Y desde la vista superior. Voy a girar un poco más. Están como así abiertas las patas de los perros, de los lobos. Ajá. Ahora aquí. Voy a hacer este. Brian Hernández, ¿dónde compraste ese? Dice Brian, ¿dónde compraste ese medio guante? Porque yo estoy en una EPET, o sea, secundaria técnica, y en dibujo técnico me hace un borrón en el grafito. Este ya venía con la tableta, pero en Amazon, si buscas. Si no me equivoco, es tablet Google Glow. William. Te salen y hay unos muy económicos. Por ejemplo, este, 250 por un pack de 5. Está muy bien. Ajá, hay unos de 100 y así. Están súper. O puedes agarrar un guante y literal cortarlo. Un guante normal y cortarlo. Esa también es otra técnica. Dice Pizza, dime que la cabeza la harás con esa técnica. Sí, de hecho sí la voy a hacer. Nada más que tengo que aplicar primero el modificador para que agarre de los dos lados. Rabanín, este guante para qué, Willy M. Mi quedada madre, mi Brian Hernández. O usar una Ahí va, ahí va. Brian Hernández. Dice, O una media ¿ese XD. guante para qué sirve? Ah, es que, por ejemplo, cuando estás dibujando en la tableta en específico, Brian como me Hernández. suda la mano, fíjense cómo me suda la mano, se me pega la mano al estar dibujando. Entonces ese guante hace que se deslice mejor y así puedo trazar chido. Ajá. Entonces se resbala bien mi manita, ¿no? Entonces así. Dice, mi quedada madre me hizo un guante de esos con un calcetín. Exacto, también así sirve. Ajá, sería como de pingüino, ¿no? Porque te lo pones nada más en una mano. Dice, o usar una hoja o una media. Ah, oigan chicos, por cierto, se pasan, ignoraron mi canal de mascotas. Ya tienen ahí. William, O bueno, porfa, confírmenme, Hernández. más bien, si en el Discord pueden ver un nuevo canal que se llama Mascotas. Ah, sí, Wilsy puso este. Ah, no, sí pusieron, ya los vi, ya los vi. Ya vi sus mascotas ahí. Qué chido. No los había visto. ¿Ah? Ahí suban fotos de sus mascotitas. ¡Ay! ¡Qué bonito está tu chihuahua! Bueno, tú. Es un pinscher, ¿no? Will. Están bien padres. Dale, chicos. Ya creé ahí para que metan fotos de sus mascotas. Recuerden, también son referencias. Ok. Dice, mi querida madre, más respeto, hijo de tu. Ay, perdón, pues es que ahí decía quedada. Lo siento, creí que era una frase o un decir. Lo siento, perdón. Gomen, gomen.
¿Sale? Entonces vamos a hacer la patita y ya nos vamos a terminar la pelvis y a terminar la, la, pues sí, el cráneo de nuestra, de nuestro lobito, ¿sale? Entonces, el igual que la otra. Ajá, déjenme ver ahí esa parte que me da duda. Bien. Ok, aquí estos son los dedos como tal. Dice, eso me lo dije a mí mismo. Ah, ok. Ya, yo también me peleo luego con mí mismo también. Ok, Viene. entonces vamos a hacer esta parte. Igual aquí, Edit Mode. Esta partecita la vamos a pegar para acá. Y vamos a incrementar el grosor al TC. ¿Sí? Así. Y esta parte son todos los dedos, ¿sale? Entonces igual nos vamos a ir a la vista superior. Así. Vamos a duplicarla. Brian Hernández, una pregunta pecuno. Dice Brian, una pregunta, ¿por qué no usaste el logo que mandaste en el Discord? Comparte tu creación. Bueno, es que ese ya estaba. Ah, el esqueleto del lobo que mandé a Discord. ¿Por qué ese lo hice en Krita? No lo hice en Blender. Entonces, quería enseñarles como el workflow todo dentro de Blender para que vean que se puede desde cero empezar desde el sketch. Ahí con las herramientas de Grease Pencil de Blender. Pero también se puede, ¿no? Como usarlo de referencia y te saltas la parte del Bien, sketch, ¿no? vas a copiarlas. Brian Dice. Hernández. Ah, Rabanín. Dice, ¿vas a copiar las patas delanteras para la trasera o vas a usar los de atrás? No, sí voy a usar las de atrás porque si te fijas son un poquito diferentes los huesitos. ¿Ya viste? Este es más largo que este. Entonces ya lo tengo aquí. Ajá. Y también para repetir un poco el proceso y que lo vean, ¿sale? Entonces aquí igual vamos a utilizar el 3D Cursor. Vamos a girarlo un 3, algo así. Josué Tavares. Wow, manejas más. Brian Hernández. Dice. Me queda 2 de batería. Dice Brian. Ah. ¿Podrías ¿Qué mostrar? pasó, Brian? Dice Rabania. Debo irme a mi planeta, me necesita. Bueno, solo voy a hacer algo de cenar. Ándale, provechito. Cena rico. Dice Josué. Wow, manejas más programas 3D. ¿Cuántos programas 3D manejas? Pues ahorita nada más Blender y Maya. Pero si me preguntas cuál es mi favorito, Maya. La verdad. Maya, Blender. ¡Ah! Me traicioné que dije. ¡Ah! Me voy a morir. No, Blender es mi fav. Blender es mi fav. Dice Brian, me queda 2 de batería. ¡No! ¡Conéctate, conéctate! Dice Red, ¿podrías mostrar el modelo que hiciste en el otro programa? ¿En cuál otro programa? ¿En Maya? En streams no he hecho. En Maya. ¿A qué te refieres, Red? Ok, ahí Josué está. Tavares. Maya está muy feo. Dice Josué, Maya está muy feo. Por dos. La verdad sí está medio gachito. Redmat. Blender, la traición. Brian Hernández. Sí, ¿verdad? Me vi bien gacho. La traición, hermano. ¿Cómo que Maya? Sí, lo siento. No, no, por favor, no te vayas a cerrar. Sabes que fue un error.
Brian Hernández. XD es broma. Dice, Muse es feo. Muse no lo he usado. Dice, XD es broma. Arrepindipo, es broma, perdóname. Ahí está. Ok, también vamos a hacer estos más grandecitos. Los de en medio son más grandes. Los vamos a hacer más adelantito. Y en 3D. Redmat. El modelo que. Josué Tavares. Dice, el modelo que pasaste en el Discord. El modelo. ¿El del Alien? El de la cabeza de Alien, ese también lo hice en Blender. Déjame buscarlo. Redmat, el que hiciste en... A ver, aquí está, creo. Este, ¿no? Ah, el que hice en Krita. Ah, ok, a ver, déjame ver. El que hice en Krita es... No lo tengo aquí a la mano, déjenme, lo busco, denme un minuto. ¿Te refieres a... este? ¿Este? ¿Te refieres a este, Brian? ¿O a...? Brian Hernández. Puedo ser mod. ¿O a este? ¿Cuál de los dos, ¿Cuál de los dos querías, Redmat? ¿Este o este? Krita es 2D. O sea, ese es dibujo. Estos dos son dibujos. Dice... William. Brian, yo me instalé Blender para animar 2D. Luego vi lo de general y me interesó. Lo primero que hice fue una mesa. ¡Nice! Eso es todo. Ok, sí, es este, ¿no? Blender y Krita son el dúo dinámico. ¡Chi! La verdad se llevan muy bien. Dice Brian, ¿puedo ser mod? Sí, déjenme, yo creo el fin de semana voy a ver y yo creo que sí los hago mods a Brian y Will. Nada más recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Ok? No se les olvide. ¿Sale? Aquí están, Redmat, son estos. Estos no fueron 3D, fueron 2D, fueron ilustraciones. Y más que nada fueron mis estudios para prepararme para este tutorial, de hecho. Los voy a minimizar por si necesitas algo más, ¿vale? Red. Entonces ahora sí, estas patitas. Brian Hernández, cero. Dice grab Z, ahí está. Las patitas y vamos a... Willy M. Oh, eso me cayó de... Brian Hernández. Dice Will, oh, eso me cayó de sorpresa. ¿Lo del mod? Pues es que ustedes son bien activos ahí, está bien. Y aparte creo que son responsables, chicos, porfa. No me decepcionen. ¿Sale? Nada más recuérdenme. Yo creo el fin de semana los hago mods. Dice Brian, uno de batería. ¡No, ya conéctate, Brian! ¡Conéctate! Dice, tan chidos, gracias. Ah, gracias, gracias, Red. Ahí cuando gusten. De hecho, si gustan, también puedo hacer en vivos y tutoriales de dibujo. Tengo planeado una serie de dibujo para que sienten las bases y que le pierdan miedo. Porque luego, muchas veces, nos vamos a los programas 3D... porque le tenemos miedo al 2D y la combinación. O sea, el dúo dinámico no está en softwares. El dúo dinámico está en usar lo suficiente.
del 2D y lo suficiente de 3D para crear cosas padres. Entonces, no le tengan miedo al 2D y verán que van a sentir el poder. Ahí está. Dice Ebert, ¿cómo es más rápido animar 2D tradicional o con rig? En lo personal, me gusta más 2D tradigital, o sea, como una combinación entre las dos. Pero la verdad no tengo mucha experiencia animando con rigs. Y depende mucho del estilo, o sea, en CNCs no siento que haya mucha diferencia como tal entre usar rigs y usar animación como tradicional o más artesanal, sino que más que nada ahí lo que debes de tener en cuenta es el estilo que quieres para tu animación, porque sí, en cuanto a estilo cambian muchísimo. A ver, vamos a ver el Object Mode. ¡Oh! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están viendo esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a salvar antes de que esto pete. ¿Sale? Dice Josué, sí, eso es lo que me pasa. El 2D siento que es muy limitado. El 3D puede sacar varias perspectivas desde un mismo proyecto. ¡Exacto! Y precisamente esta técnica, cuando la aprendí, fue como de... ¡Wow! Está súper chida porque... Haces una vista, como le hicimos la vista lateral, y de la vista lateral ya podemos sacar varias perspectivas, ángulos de cámara, y espérense al siguiente stream, chicos. En el siguiente stream, ahí sí vamos a hacer magia negra. Es más, tengo miedo, chicos. Tengo miedo porque siento que en el siguiente stream puede que abramos un portal a otra dimensión. De tan poderoso que está lo que vamos a hacer. Tranquilos, chicos. Ya saben que aquí sorpresas. Ahora sí, la parte que esperábamos ya. Vamos a hacer este cráneo. Y con esto terminamos el stream de hoy. Para que ya la siguiente semana terminemos con la magia. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, vamos a esconder tantito el cráneo. Red Mat. Para que vean cómo se va viendo. Yo también no le. Josué Tavares. ¿Vale? Jajaja, un portal A. Red Mat. El IP. Josué Tavares. S.I. por sin él. ¿Qué no puedo? ¿Qué no se me esconde? Ah, seguramente porque lo tengo por capas. Sí, es por las capas. No se preocupe. Ahí está. ¿Sale? También yo creo que algo que voy a hacer es, antes de continuar, antes de hacerle a la... Voy a darle un poquito de grosor a estas vértebras de aquí, que están muy delgaditas. Ya. Ahora sí. A ver, eso. Me gusta mucho cómo está la colita, pero lo podemos arreglar. Ahí está. Mejor. ¿Sale? Ok, ahora sí. Vamos con la parte de la cabeza. Vamos a hacer primero la parte de arriba y luego hacemos la parte de abajo. ¿Sale?
Vamos a la parte de abajo. Vamos a posicionarla un poquito más para acá. ¿Sale? Ahora la parte de arriba. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a seleccionarla. Vamos a la vista frontal. Pongo aquí mi cursor. Presiono Shift W. Y la curveamos tantito. Esta sí no va a ser mucho. Y aquí vamos a hacer para unirlos. ¿Me vieron? Algo así. También en esta parte, tal vez lo que queramos hacer es, en vez de usar esa herramienta de Bend, también usar un poco la herramienta de edición proporcional con los puntos. ¿Ah? Entonces seleccionamos un punto y vamos a moverlo en el eje Y. ¿Sale? Aquí voy a usar mi mouse para poder escalar la esfera de influencia. Y voy a seleccionar estos de aquí. Ahí está. Ahí así. ¿Sale? Ahora también estos de aquí, estos huesitos de aquí, van como más saliditos. Igual voy a usar mi mouse. Ahí así. Para darle un poco más la forma de nuestro cráneo. Algo así. No tiene que ser perfecto, chicos. Recuerden. No tiene que ser tan perfecto. Más con que nos medio dé la silueta. Y ya ahorita lo vamos a unir. ¿Sale? Y lo mismo vamos a hacer con la quijada. Aquí de hecho podemos arreglar esta parte, la podemos rellenar con los puntitos. Por si se equivocaron, como yo. Ahí está, ¿ya vieron? Igual vamos a incrementar un poquito el grosor Alt S de esta parte. Estos dientecitos de aquí. Vamos a separarlos un poquito. Algo así. ¿Vale? Y ahora sí la quijada, Alt S, un poquito, algo así. Ever Romero, ¿cómo puedo hacer?
Ahí está. ¿Qué tal, chicos? Ahí va, ¿eh? Ya casi lo terminamos. Ahorita van a ver el final. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, algunas partes de la cara sí las podemos cerrar con los puntos. ¿Ah? Voy a deshabilitar la opción de Proportional Editing. Mejor sí la voy a activar. Pero voy a ser más sutil con mi selección. Aquí así. Está bien. Algo así. Algo así. No tiene que ser perfecto. Dice... A ver. Me perdí mucho, perdón. Me clavé. Dice, wow, yo también... No le meto al rig de animación, no es mi trabajo. Sí, dice Josué, un portal a otra dimensión, qué duro. Sí, va a estar cañón. Dice Redmat, el hype. Sí, es que va a estar bien, va a estar bien. Sí, por sin el cráneo. Dice Ebert, ¿cómo puedo hacer para que Blender me vaya más óptimo ya que tengo una PC que no es tan buena? Sí, en modo edición y eso se te va muy... Se te cuelga mucho. Trabajar en modo de wireframe, ¿sale? Es el modo más ligero de trabajar. Vean, en modo wireframe también se ve muy chido, ¿ya vieron? Es la manera más ligera o la manera, pues sí, que menos consume. Ahí está, ¿sale? ¿Qué tal, chicos? Aquí pueden hacer algo bien chido. Que es, por ejemplo, aquí en View, cambiar la distancia focal de su cámara. Pueden usar un lente, por ejemplo, de 30 milímetros o algo así. Y se va a incrementar la perspectiva. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? ¿Sale? Y ahora sí, vamos a cerrar esas partes. Por ejemplo, si hay partes que necesitan conectarse. Vámonos a... Ahora sí voy a aplicar el modificador de mirror. Ya que está... Ahora sí, De hecho, esperen, antes de aplicarlo. Algo que voy a hacer es... Estas patas de aquí. Denme un minutito. Es aquí. Las voy a girar. Van así como abiertitas. ¿Sale? Algo así. Súper, ¿no? Entonces, ahora sí. Aquí lo que voy a hacer es duplicar este para guardar como una copia, nada más. Voy a duplicarlo. Shift D. Y lo voy a ocultar para conservar una copia con el modificador de mirror aplicado por si la riego después. ¿Sale? Y en este lo que voy a hacer es ahora sí aplicarlo. Y ahora sí, todas las piezas individuales, todas las piezas de ambos lados van a ser manipulables. ¿Sale? Entonces, antes de empezar a querer posar mi... eso lo dejamos para el siguiente stream, lo de las poses. Pero ahora sí quiero como conectar las partes que deben de ir conectadas. Para esto, en modo de dibujo, en esta parte de Stroke Placement, vamos a dejarlo en Stroke.
¿Para qué? Para que me una esas piezas, ¿sale? O esas strokes. Ajá. Entonces aquí lo que podemos empezar a hacer, o lo que podemos hacer, es esas piezas que necesitan ser unidas, las podemos unir. ¿Vieron? Voy a hacer más grande mi pincel. Y podemos empezar a unir esas partes. ¿Ya vieron? Y ya se rellena. Ahora sí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ahí se me empezó a mezclar con la quijada. Entonces lo que voy a hacer es en modo edit. Déjenme ver cómo puedo hacerle aquí. Y solo puedo esconder por capas. A ver, déjenme ver si sirve. Aquí, ¿cómo podemos hacerle? Ah, pues puedo usar ángulos, ¿no? Puedo ir creando esas partes, esos rellenos. ¿Ah? Y aquí abajo en la quijada también. Así. Ahí está. Y ya cerré el cráneo. Aquí tal vez le falte un poquito. Quizás usando vista. Josué Tavares. Ahí está. Eres un gánster que... ¿Me vieron? Dice, antes de terminar la cabeza pensé que dirías, y nos vamos a unos comerciales. Exacto, ándenle. Dice, estás usando vista local y rellenar desde perspectiva. Dice, Josué, eres un gángster, qué duro quedó. Y ya nada más falta. Muchas gracias, Josué. Dice, en Grease Pencil funciona el tab del numeral. A ver, vamos a ver. Ah, seleccionando, ¿no? Aquí. Este. No, no funciona. El punto sí, pero el diagonal no. Ese sí, no. Entonces, ya nada más falta conectar la pelvis, ¿cierto? ¿Ah? Los cráneos son como los más difíciles de hacer en esta onda. Ya la pelvis va a ser cosita de nada. Basara Tujo. ¿Qué hora es por ala? También aquí, bueno, algo que aprendimos ahorita es que tal vez convenga separar por capas las partes principales para no tener este problema. Pero pues ahorita no está tan mal. Lo podemos hacer. Ahí está. Y listo. Ya quedó. ¿Qué opinan, chicos, de este método? Y ya la siguiente, el siguiente stream,
Esto todavía no es 3D, chicos. Esto todavía es 2D. Así se los pongo. En el siguiente stream van a ver lo que en realidad es 3D. Dice Basara, ¿qué hora es por allá? Ahorita son ya las 4 minutos para las 11. Dice Jorge, oye hermano, ¿sabes cómo guardar la animación 3D en la versión 2.75? Híjole, ahí sí te fallo, Jorge. La verdad no tengo mucha experiencia en la parte de animación y ni 3. Tengo más experiencia en la parte de la animación 2D, no tanto en la 3D. ¿Vale? Aquí saben que estoy sintiendo que las patas de atrás quedaron muy gordas. Vamos a hacerlas un poquito más delgaditas. ¿Dice? Ah, rayos, pero ya aplicamos el modificador. Ah, vale, no importa. Que queden así gorditas. No importa. Bueno, sí, vamos a. Así nomás. ¿Sale, chicos? Entonces, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. ¿Ah? Hasta aquí le vamos a dejar al stream de hoy. Y dice Redma, ¿puedes mover la quijada como antes? Así finalizas el stream con el lobito despidiéndose. Ok, vale, me late la idea, me late la idea. Ok, aquí en Edit Mode. Vamos a desactivar los overlays. Ah, fíjense, en lateral se ve súper de huevos. Lo siento, pero se ve muy padre en lateral. Y también en perspectiva se ve muy, muy padre. ¿Sale? Y déjenme darle aquí en el cursor 3D aquí y aquí. Y vamos a girar. Creo que el cráneo me quedó muy grande, pero bueno, esa clase de cosas las arreglamos en el siguiente stream. Vamos a girar alrededor del 3D cursor y vamos a girar en el eje Y. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ven eso? ¿Eh? Vamos a buscar un buen ángulo donde se vean también un poquito los ojos, algo así. Ahí está. ¡Hey! Se ve chido, ¿no? Se ve cool. Ok, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar el stream de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, chicos. Pixamius, ¿por qué tan? Dice Pixamius, ¿por qué tan pocos subs? Siento que deberías de tener más. No sé, Learning, no sé. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos lentos, pero seguros. Yo creo que porque el canal, la verdad, es muy, muy joven. O sea, no tenemos ni los 2 años. Pero van a ver que vamos a lograr llegar a bastantes, bastantes más subs. Tengo confianza, chicos. Dice Will, muy buen capítulo, Pixa. Tremendo trabajo. Buenas noches a todos y que descansen. Buenas noches a todos. Antes de eso, pues vamos a despedirnos apropiadamente haciendo un poquito de publicidad, chicos. Ya saben, si les gustan estos tutoriales, chicos, y quieren apoyar al canal, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse siguientes streams. También, si hacen creaciones, chicos, compártanla, hagan ruido en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, hasta en TikTok. Compártanme y etiquétenme como Pixamius, ¿sale? Eso también ayuda al canal, el que ustedes compartan e interactúen tanto en los comentarios, compartiendo en otras redes y eso, también ayuda al crecimiento del canal. Y ya por último, los que no lo estén, pueden unirse al servidor de Discord que está en todas las descripciones de los videos.
y en la liga que se encuentra en todos los perfiles de todas las redes sociales. Ahí está el link para unirse al Discord. Ahí ya saben, compartimos inspiraciones, creaciones, también tutoriales de otros canales y hasta memes. ¿Sale? Y tenemos un canal específico para mascotas. Vamos, es un Discord con un canal específico para fotos de sus preciosas mascotas. Díganme si no quieren estar ahí. ¿Ok? Recuérdenlo, chicos. Yo soy Carlos. Esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente stream. Ya saben, todos los miércoles a las 9 p.m. horario de México tenemos stream. Y todos los sábados a la 1 se estrena video tutorial nuevo. ¿Sale? Chéquenlo, ya estamos en la serie de animación 2D. Si quieren hacer esto que yo hice, esa serie les ayuda mucho porque les enseña a utilizar las herramientas de Grease Pencil, aparte de que pues aprenden a animar en 2D en Blender. ¿Sale? Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en el stream. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Josh, William, Edgar, Héctor, Ravanin. Mario, Tony, Donnie, espero que tu perro no se haya comido tu cena. Porfa, Redmat, muchas gracias. Josué, Alex, Osva, Brian, Truan Hero, Evert, Pasara, Tujo, no saludaste, saluda. Jorge y HM Learning. Espero que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana. Creo que fuiste tú, Tony. Espero que todos tus problemas se solucionen. Échale muchas ganas y ya sabes, cualquier cosita, aquí estamos para apoyarnos. ¿Sale? Échanos un gritito al Discord si necesitas algo, si necesitas hablar o algo así y ahí te respondemos. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en el siguiente stream. Tengan una bonita semana y nos vemos. Chao.